1:18 PM. Gracias por preferirnos para estar bien informados. Más de 240 mil turistas recibirá Cartagena en Navidad y fin de año, y las playas son uno de los sitios preferidos por los visitantes de la Heroica. Leonel Quintana, ¿cómo son recibidas estas personas? Alejandra, ha sido un recibimiento muy alegre al son de la música vallenata. De esta manera, la Policía Metropolitana está entregando recomendaciones a los turistas en las playas. De otro lado, las autoridades hacen controles en el zarpe de embarcaciones desde el muelle de la Bodeguita. Veamos el informe. Este grupo de turistas de Neiva y Bucaramanga que no se conocían terminaron compartiendo en una parranda vallenata en las playas de Boca Grande. Escucha, amigo turista, lo que vengo aquí a decir, no deje las pertenencias, que el enemigo anda por ahí. Así recibe la policía a los más de 240 mil visitantes que llegan a la Heroica. Una seguridad muy excelente en las noches, muy espectacular. Haciendo concientización a las personas de las medidas que deben tomar para evitar de que sean objeto de algún hurto o alguna situación especial. Vamos a hacer una preinspección. En el muelle de la Bodeguita, el único autorizado para zarpar hacia las Islas del Rosario, se hacen controles en las embarcaciones. Estamos verificando chalecos salvavidas, se verifica que los pilotos tengan su respectiva licencia y sobre todo que las lanchas hayan tenido su preinspección. Tenemos un 90% de los cuerpos de agua movilizando las embarcaciones. Al aeropuerto Rafael Núñez espera que lleguen más de 450 mil pasajeros en esta temporada. Porque es una ciudad demasiado turística, demasiado hermosa. Y por la terminal de transportes, el movimiento de pasajeros también es alto. Ay, porque está el mar, está un amigo que está aquí, me gusta la gente. El gremio del entretenimiento también está preparado para estas vacaciones. Con una gran cantidad y muy alta calidad en restaurantes, bares y discotecas. Recuerde disfrutar, pero con responsabilidad. El cierre de los establecimientos y bares continúa hasta las 3 de la madrugada. Es la información desde Cartagena. Leonel Quintana Mutón, Noticias Caracol.